La Iglesia Diocesana celebra este domingo la apertura del año jubilar de la Misericordia, que estará presidido en la Catedral por el obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Zornoza, y que dará comienzo a las 6 de la tarde. El año jubilar se prolongará hasta el 20 de noviembre de 2016. Con tal motivo, esta noche ha sido trasladado hasta la SEO gaditana el Santísimo Cristo de la Misericordia, imagen que presidirá en el primer templo de la diócesis la solemne misa de pontifical, que dará comienzo a las 6 de la tarde. La imagen del crucificado viñero volverá nuevamente a su templo en la jornada del próximo martes a las 9 de la noche con el siguiente itinerario: Arquitecto Acero, San Juan, Puerto Chico, Desamparados, Plaza de Abastos, Callejones, Cruz Verde, José Cubiles, Virgen de las Penas y Virgen de la Palma, entrando en su templo en torno a las 10:15 de la noche. Un día antes, en la jornada del lunes, el delegado episcopal de Hermandades, padre Juan Enrique Sánchez, pronunciará a las 7:30 en la catedral la conferencia La Misericordia como obra de Dios. En relación a la apertura del Año de la Misericordia, Monseñor Zornoza ha señalado que en él deben estar implicadas todas las parroquias, las comunidades religiosas y las hermandades. Propongo, señala el obispo, que cada parroquia o comunidad asuma una obra de misericordia para dedicarse prioritariamente a ella durante el jubileo. El prelado ha hecho especial hincapié en la necesidad de asumir las tareas asistenciales que los grupos católicos suelen llevar a cabo, como visitar a los enfermos en los hospitales y en sus casas, cuidar a los ancianos, visitar las residencias, darles conversación, acompañarles o sacarles de paseo. Entre otras propuestas, el obispo informa que habrá peregrinaciones de jóvenes en la diócesis, que en Cuaresma se llevará a cabo la iniciativa 24 horas ante el Señor, o que entre el 26 y el 29 de febrero habrá una peregrinación diocesana a Roma. Además, el obispo pide a los sacerdotes que cuiden especialmente el sacramento de la confesión. Finalmente, el prelado ha dispuesto de 15 templos jubilares en la diócesis, de ellos 3 se localizan en Cádiz capital: la Catedral, la Iglesia de San Francisco y la Parroquia de San José. La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora del Rosario ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria desde su bolsa de caridad Santa Gema de Galgani, concretamente la titulada Ningún Niño Sin Desayuno, con la que desde primeros de mes está facilitando el desayuno a 8 niños debido a la falta de medios de sus padres. En otro orden de cosas, la citada Hermandad de la Madrugada nos informa que mañana sábado celebra una zambomba en el patio del Colegio del Campo del Sur. El inicio de la misma será a las 12 del mediodía, contándose con la colaboración desinteresada de los grupos Con Mi Gente, Zarambomba, Grupo Flamenco Los Tres Patios, Mujeres de Acero, Grupo Flamenco Cultivando Arte, Academia de Baile Lidia Cabello, Grupo Revuelo y Soniquete. Por la mañana habrá fiesta infantil animada por la empresa Pequeñines, contando con la visita del cartero real por la tarde. Además, tómbolas, sorteos y barra con precios populares. La entrada será 1 kilo de alimentos. La Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza celebra mañana en doble función a las 5 y a las 7 de la tarde respectivamente y en el Salón de Actos del Colegio San Felipe Neri de Extramuros el espectáculo Cuento de Navidad. El precio de la entrada es de 6 euros y la venta y reserva de las mismas podrá hacerse en la Casa de Hermandad de la calle Fernández Shaw 79 o por correo electrónico a la dirección archicofradiadelpilar@gmail.com, al teléfono 669-718-845. Existe una fila cero para aquellas personas que no puedan asistir. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Salud, la Sanidad, dedica este fin de semana cultos a su titular dolorosa en la parroquia de Santa Cruz, dando comienzo a las 7:30 de la tarde. Las Eucaristías están a cargo del párroco y director espiritual de la cofradía, Padre Rafael Fernández. Durante la jornada de mañana sábado, la imagen de la Virgen de la Salud permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en devota ceremonia de besamanos.
La Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada inicia mañana sábado en su sede canónica de la Parroquia del Carmen y Santa Teresa un triduo en honor a San Juan de la Cruz que se prolongará hasta el próximo lunes. Las Eucaristías darán comienzo a las 7:30 de la tarde. Las Hermandades de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y del Señor de la Salud nos informan que la próxima semana llevarán a cabo cultos extraordinarios a sus titulares dolorosas con motivo de la festividad el próximo viernes de la Expectación de María. Tanto la Esperanza del Amor como la Esperanza Cigarreras estarán expuestas durante el fin de semana en ceremonia de besamanos. También se llevará a cabo en San Francisco y en Santo Domingo los pregones a las dolorosas. En el amor, el exaltador será el cofrade David Benítez y en las cigarreras, el exaltador será el padre Rafael Iglesias. La Hermandad Portuense del Olivo nos informa que mañana sábado a la 1 de la tarde está prevista la inauguración del Belén realizado por el hermano Francisco Rodríguez en la Casa de Hermandad en la calle Cruces 82 y que permanecerá abierto hasta el 4 de enero. Ese mismo día la hermandad celebrará la zambomba navideña. La jornada comenzará a la 1:30 de la tarde en la Casa de Hermandad. En la sobremesa actuará el cuadro flamenco de Víctor Raposo que animará la fiesta con sus villancicos flamencos. Como cada año, el grupo joven de la hermandad se encargará de organizar y rifar una cesta. La Hermandad Jerezana de la Candelaria ya tiene previsto los itinerarios de ida y vuelta del Señor de las Misericordias hasta la Catedral con motivo de la apertura del año jubilar de la Misericordia a celebrar mañana y el domingo. La imagen del Nazareno procesionará solo en su paso de misterio. Mañana sábado el Señor saldrá desde su parroquia a las 10 de la mañana para llegar a la Catedral en torno a la 1 de la tarde por el siguiente itinerario. Iglesia de Santa Ana, Plaza de la Constitución, Lealas, Porvera, Cristina, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Consistorio, Plaza de la Asunción, José Luis Díez, Arroyo, Cruces, Reducto y Catedral. El domingo tendrá lugar en la Catedral el Pontifical presidido por el Obispo de la Diócesis de Asidonia Jerez, Monseñor José Mazuelos. Por la tarde el Señor de las Misericordias volverá a su templo por el siguiente recorrido: Catedral, Reducto, Cruces, Arroyo, José Luis Díez, Chapinería, Sedería, Plaza Plateros, Plaza Santo Ángel, Tornería, Plaza Rafael Rivero, Porvera, Lealas, Plaza de la Constitución y Santa Ana. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza de San Fernando nos anuncia que el próximo viernes 18 de diciembre van a llevar a cabo una misa solemne en honor a su titular dolorosa en la parroquia castrense de San Francisco. La Eucaristía estará presidida por el párroco del citado templo y director espiritual de la Hermandad, Padre Gonzalo Núñez del Castillo. A la finalización de la misma se llevará a cabo el 36º pregón a la Esperanza, que estará a cargo del cofrade Juan Carlos González Gago, quien será presentado por el también cofrade Fernando Fernández Aranda. Durante toda la jornada, la Virgen de la Esperanza estará expuesta a la veneración de los fieles en ceremonia de besamanos. La Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Puerto Real ha nombrado al cofrade José María Vidal Muñoz pregonero de la 19ª Exaltación al Costalero de la Real Villa en 2016 y que se llevará a cabo en el Centro Cultural Iglesia de San José el viernes 19 de febrero. Vidal cuenta con una dilatada experiencia como costalero. Comenzó en el año 1983 llevando el paso de nuestro Padre Jesús de la Misericordia de San Fernando, cuando solo contaba con 18 años. En Puerto Real ha sido costalero de Nuestra Señora de la Estrella y Nuestra Señora de la Soledad. Su experiencia y dedicación le ha llevado a portar los pasos del Corpus Chico de la Misericordia, el Santo Entierro y la Pastora de San Fernando, la Virgen de las Angustias de la Hermandad del Eceomo, la Virgen de los Dolores de la Buena Muerte y el Santo Entierro de Cádiz. En Sevilla ha llevado los pasos de la Virgen de la Soledad de San Buenaventura y la Exaltación. Actualmente en Sevilla es costalero de San Juan Bosco de la Trinidad, del Cristo Cautivo de la Parroquia de Nuestra Señora de las Flores, de Nuestra Señora del Carmen y de Jesús de la Bondad, ambas en San Leandro. Pues la agenda de actos y cultos que nos acerca cada semana nuestra compañera Tamara Ariza. Volvemos con los invitados, con el hermano mayor de la Hermandad del Descendimiento, con Antonio Macías, y también con nuestro amigo periodista y cofrade de Cádiz Directo, Paco Márquez.
Bueno, el final no sé si tendrá continuidad en esta segunda parte del programa, porque a mí me gustaría que le buscásemos solución a la madrugada. Yo voy a lanzar una propuesta y después vosotros pues me decís si os gusta, si no os gusta o si tenéis otra, ¿no? Vamos a ver, Antonio, el descendimiento va a salir media hora antes, 11:30, pero hay que tener en cuenta que cuando llegue al túnel tiene que haber pasado el paso de palio, y también para ti, Paco, el paso de palio de la Virgen de la Trinidad. Sí. Tiene que cruzar la catedral, entrar, volver a salir por Arquitecto Acero, y aunque es una hermandad sobria, que va rápida, no va a alcanzar en la carrera oficial al palio de la Trinidad. Por lo tanto, ahí va a haber un corte. Más grande o más chico va a haber un corte. Y después va a haber un supercorte entre descendimiento y el perdón. ¿No sería más práctico que descendimiento saliese una hora o una hora y media más tarde para acoplarse a la hermandad del perdón? ¿O no sería más práctico que el perdón también adelantase su salida y se acoplase al descendimiento? Todo hay que decirlo. El hermano mayor del perdón me decía telefónicamente que ellos están en las 3 de la mañana y que no van a cambiar por mucho que llueva o que ventee. Dejo eso en el aire. Opiniones como el libro de los justos, las que quieras y un poquito más. Yo me hubiera gustado salir a las 12 de la noche, porque es una hora que estoy intentando mantener. ¿Y a la 1:30, Antonio? 1:30 salimos en el año 1992, que salimos de la catedral, dicho sea de paso. Anteriormente se salía a las 12:15, a raíz de mi mandato, en 2013, empezamos a salir otra vez a las 12. ¿Problema que tiene o se suscita? Que la hermandad de afligidos tiene que recogerse antes, y aducen de que, bueno, que ellos quieren una recogida digna. Entonces este año parece ser que la van a tener digna. Yo no quiero entrar en controversia con nadie, porque luego da lugar esto a malos entendidos, pero está claro que hay que remontarse, como bien ha dicho aquí el amigo Paco y hermano mío en la fe, que los recorridos de hace 10 años no tienen nada que ver con los de ahora, que las circunstancias han cambiado, que la vida ha cambiado, que la sociedad ha cambiado, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero las hermandades tienen más de 50, de 100, de 75, de 350 años, y las hermandades están ahí, y han vivido o se han levantado incluso a una guerra civil. Entonces yo creo que hay que tener un poquito más en consideración a las hermandades. Pienso, es mi opinión, subjetiva como toda. No sé qué te parece a ti, Paco. Pues yo, ahondando en lo que hemos dicho antes, ¿no? Si tú te coges un itinerario de hace años, tú te encontrabas 4 cofradías en la madrugada. A efectos prácticos, este año lo que tenemos es un Jueves Santo alargado, con 5 hermandades y una hermandad sola en la madrugada. O sea, que el objetivo ha sido ir acortando la madrugada, ir acortando la madrugada, ir acortando las horas de procesión. En este caso es solo media hora, pero bueno, que es un pasito más, y se está acortando la madrugada y se está dejando sola. O sea, más que tratar de solucionar la madrugada, lo que se ha hecho ha sido arrinconar, entre comillas, una hermandad, porque esa hermandad ha convocado a sus hermanos, y sus hermanos soberanamente han decidido que no se quiere mover de esa hora, ¿no? Y evidentemente ahí el Consejo no ha querido entrar, y lo que yo entiendo es que la madrugada, solución, pues por posiblemente... La solución, no lo sé, la solución podría estar, y Antonio y yo coincidimos en una mesa redonda el año pasado en proponérselo, pero como bien dijo él, creo que poquísimas hermandades, por no decirte ninguna, dirían que quieren ir a la madrugada. Por tanto, la solución sería por decreto también. Como, por eso, ¿por qué si se aplica un decreto para adelantar media hora, que supone cambiar de día a una hermandad, que ya no es de madrugada, es de Jueves Santo, ¿se atreverían a aplicar un decreto para situar a una hermandad en ese sitio? Pero ¿tiene el Consejo de Hermandad de potestad para poder hacer lo primero que tú dices y lo segundo? Pues yo pensaba que no, pero es que en este caso a una hermandad se la ha cambiado de día. Lo tiene. O sea, el Consejo tiene potestad. Bueno, con vosotros lo han hecho. Lo tiene. De hecho, se ha cambiado de las 12 a las 11:30. Es cambiar de jornada a una cofradía, ¿no? Así lo entiendo. ¿Creen ustedes que el Consejo es consciente del descalabro que está teniendo la madrugada en cuanto a que el público... Y yo siento decirlo, pero es que el público se está marchando a otras poblaciones en las que hay una madrugada mucho más interesante, más amplia, con más hermandades, muchas poblaciones? No solo hay que pensar solamente en Sevilla, pero hay que tener en cuenta también, Antonio, que si se va público
Y si se venden menos sillas, todo eso unido a que va a haber menos recogida de efectivo, unido a que el propio Consejo va a tener que afrontar partidas presupuestarias en este año que no va a hacer el Ayuntamiento y lo vamos a ver dentro de unas semanas, y encima de descendimientos de las hermandades que coge menos, yo creo que va a tener que poner dinero encima. Me pedías tú. Yo te digo que bueno, el compromiso de este año es con carácter provisional. Así se me dijo a mí también. Provisional llevan años ya. Bueno, todo. Yo no quiero que sea... Provisional es un año, pero es que cada año dice provisional. En el 2017 será también provisional. Quiero pensar que es provisional, que no sea provisional definitivo. ¿Está quemado este consejo? Los acoplamientos del domingo llevan siendo provisionales desde hace 3 años, ¿no? Se revisará para el año que viene y se termina adoptando la misma medida del año anterior, ¿no? ¿Necesita savia nueva el Consejo de Hermandades, a ver si entran otras personas que lo muevan más o más que lo mueven estos no lo van a mover los que vengan? Yo lo que... Vuelvo a insistir lo mismo, Samuel. Yo lo que creo que hay que ser coherente. Yo lo que creo es que... Y hay que aplicar el mismo patrón para todo el mundo, ¿no? Ya te digo que yo pensaba que su única potestad era establecer el orden de entrada en carrera oficial, pero con esto creo que bajo mi punto de vista, se ha sentado un precedente peligrosísimo. O sea, se ha cambiado una hermandad de día. ¿Hasta qué punto, a partir de ahora, eso se puede hacer o no hacer? Claro. O sea, cambiar una... Me parece... tú dices que se podía, que ellos tienen potestad para hacerlo, pero hasta lo que yo conocía, se podía cambiar. Lo único que decía era el orden de entrada en carrera oficial. Usted tiene que estar a tal hora en tal sitio. Ahora, cambiar a una hermandad de día como se ha cambiado, yo pienso que se ha sentado un precedente que luego puede tener sus consecuencias. Por esa regla de tres, la hermandad del prendimiento puede entrar perfectamente por el túnel, al igual que lo hace la archicofradía de las penas. Evidentemente, porque además, si ellos solo tienen potestad para fijar el horario de entrada en carrera oficial, usted con poner la cruz de guía a la hora que le digan, en el sitio que le digan, lo que usted pueda hacer de vuelta o de ida, ya es responsabilidad. Gran descalabro también, Antonio, en el Viernes Santo. Se han llegado a escuchar rumores de que a lo mejor la Hermandad del Descendimiento podría volver al Viernes Santo, que ya estuvo mucho tiempo en ese día, para un poco, hombre, para cubrir un poco el descalabro de la marcha también de Servita. Con todo mi respeto a todos los días de la Semana Santa, pero yo creo que hay 3 jornadas que son especiales. El Domingo de Ramos es un día especial, no digo que sea el mejor, pero jueves, madrugada y viernes son los días que en aquellas poblaciones donde hay menos hermandades, hay más esos días. No sé, Antonio. Esa posibilidad se ha dicho, se ha escrito, se ha leído, se ha rumoreado, pero está en el aire. Yo no puedo estirarme a la piscina sin agua. Nosotros podemos salir perfectamente, nosotros salimos Viernes Santo. El Viernes Santo empieza a las 0 horas, como tú bien sabes. Entrar a saco, yo considero que es prematuro. Hay que ver el experimento de este año, porque se van, como bien has dicho antes tú, a promocionar las vísperas en detrimento de la última parte de la semana. Con lo cual, vamos a ver a dónde conduce esto. A mí no me importaría igual, pero yo reivindico mi viernes. Mi viernes empieza a las 0 horas. El viernes llega hasta el Viernes Santo a las 12 de la noche. Efectivamente, pero hay otras connotaciones. Que habría que desalojar rapidísimamente el paso. Nosotros tenemos muy poca gente, no somos como otras hermandades que tienen más gente ayudando y esto. Somos conscientes de nuestras posibilidades, pero la iglesia habría que desalojarla muy temprano, porque el Sábado Santo empieza el fuego de la resurrección, con lo cual evidentemente lo que no podemos tener allí es un Cristo crucificado cuando se va a celebrar la resurrección. Bueno, pero el Cristo crucificado va a estar también en su altar, bueno, o sea, pero que tampoco, y además un paso es un altar itinerante, o sea que sí, tampoco... Sí, pero tú sabes por dónde yo voy. Ya lo sé, perfectamente. Bueno, hablamos un poco de algo más agradable tal vez. Descendimiento no para de hacer excursiones. Y además que se lo pasan sus hermanos de maravilla. Cuéntanos cómo surge esa ilusión por viajar últimamente y lo que tenéis en marcha. Tenemos un proyecto que lanzó la Junta anterior y lo ha acometido esta Junta, que son los faroles del Paso de Misterio. Si Dios quiere, este año se van a estrenar. La financiación pues ha sido a base de hermanos. Esto no ha salido, como se aprobó en Cabildo, de los fondos de la hermandad. Han sido por estas cosas. Nosotros vamos de excursión, lo pasamos fenomenal, son excursiones lúdicas y religiosas,
mezclamos una cosa con otra. Hemos ido incluso peregrinación a santuario, hemos ido a la Virgen de la Oliva, hemos estado también en Regla y ahora vamos a ir a la parroquia de Santa María Coronada en San Roque, vamos a ver el Gibraltar español, que está allí, y vamos a ver Gibraltar. El Gibraltar británico. El Gibraltar británico. Español, ¿no? Eso es, exactamente. Reivindicamos también nuestra españolidad. Entonces vamos a hacer esto, tenemos prevista también otra en el mes, esta será la última de este año, lógicamente. Después tenemos el día 19, el día 18 el curso de formación que lo ha acometido esta Junta de Gobierno, formamos a los hermanos, que lo imparte Miguel Ángel García Mercado. El día 19 tenemos la entrega de los víveres de la campaña de Navidad que llevamos, son, Paco lo sabe bien, 21ª edición, entregamos mantas, toallas, material de farmacia para la residencia de Hermanita de la Cruz. Hay que ver todo lo que hacen las hermandades, Paco, esto es tremendo. Vamos, y tremendo. Con nuestros recursos, como tú bien sabes. Claro. Y ya terminaremos el ciclo de excursiones este año y empezaremos en enero. En enero, si Dios quiere, vamos a ir a Sevilla, al monasterio de San Isidoro del Campo y vamos a ver una exposición que hay en el Círculo Mercantil de la Esperanza de Triana. Y esto, bueno, pues, esto es lo que hay. Iremos informando en sucesivos programas, por supuesto. Paco, tú que siempre lanzas las noticias antes que nadie con estas cosas de internet que van tan rápido, ¿hay algo así de última hora que podamos contar? Pues contar poco, bueno, que tú antes has introducido el tema del viernes y que, bueno, me consta que hubo una reunión anoche en el Consejo a las 8, estaban citados los hermanos mayores, de hecho nosotros había un hermano mayor, no voy a decir quién, pero que tenía un compromiso con nosotros en el periódico y no pudo asumirlo porque tenía que ir a la reunión. Y que, bueno, ahí se debe de determinar cuál va a ser el futuro del viernes. Parece ser que, bueno, que cobra bastante fuerza y me voy a lanzar, pues que la Hermandad de Expiración va a salir de otro templo con otro paso, es lo que se... Pero bueno, eso tendrá la propia hermandad... Con otro paso de palio. De palio, exactamente. De palio. Eso tendrá que ser la propia hermandad la que lo confirme, pero bueno, entiendo que lo tiene que hacer en las próximas horas. Y bueno, y de terminar de en principio, esa era la primera definición del día y luego, bueno, luego viene la segunda parte del día, que es cómo se va a cubrir el hueco de Servitas, porque bueno, tenemos el problema de que Buena Muerte no va a adelantar más allá de las 10 menos cuarto su horario. Claro, a todo esto le agrego yo que probablemente a lo mejor las obras de la Castrense pudiesen retrasarse un poco, esa, porque todavía no se sabe cuándo eso se va ha puesto sobre poner la, mesa, la primera eso pica. Se ha puesto sobre la mesa, la posibilidad de retrasar las obras, por eso, bueno, la hermandad en este caso con buen criterio está esperando y apurando, ¿no?, para oficializar la que va a ser su decisión, pero vamos, en caso de que no se adelanten, tienen esa salvaguarda que parece que sería así si no consiguen que se adelante. Pues muchísimas gracias, Paco, por acompañarnos en esta noche. Gracias también a ti, Antonio. A ti siempre, y además hablar de Semana Santa es muy agradable. Gratificante. Yo creo que ha sido un programa bastante light, ¿no? No hemos tirado demasiado ni le hemos hecho sufrir mucho. No, hombre, entiendo que él como máximo representante es el que peor lo está pasando de todo, ¿no? Claro, la cabeza, y además él sabe que una vez que se apagan los focos nos abrazamos mucho y además que sufrimos mucho allí en la parroquia. Somos hermanos en la fe de San Lorenzo, hay que recordarlo. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, Antonio. Nos marchamos pues con la segunda de las hermandades del Miércoles Santo. Yo cuando llegamos ya al Ecuador pienso qué poquito nos falta para la Semana Santa. En esta ocasión la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Fin. La semana que viene hablaremos de regalos, porque vamos a tener regalos como siempre en estas fechas navideñas y alguna que otra sorpresa. Escríbanos correitos a nuestro correo de 8, el que vais a ver en la pantalla, porque sabéis que siempre se me suele olvidar. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Mientras tanto, sean muy felices. Muy buenas noches.